presentamos a... Okay. Ahora presentamos a Jonathan Ruiz, que nos va a hablar desde cómo mover a una mujer en el plano hasta álgebra lineal, el problema de Kakeya. Sí. Adelante. Bueno, pues muchas gracias al comité por aceptar la plática y a los presentes. Entonces, la plática está dividida a grandes rasgos en dos partes. La primera parte es muy geométrica y es como el problema original que motiva todo este estudio. Y la segunda es un enfoque más reciente y que tiene que ver con combinatoria, ¿sale? Entonces, pues vamos con la primera parte. Entonces, el problema del que trato data de 1917 y fue propuesto por Soichi Kakeya. Y lo que pregunto es lo siguiente, ¿sale? Entonces, consideren la clase de las figuras convexas en el plano y de ellas, en las que se puede rotar 180 grados de manera continua un segmento de longitud 1, ¿sale? Y entonces, la pregunta que nos va a ocupar es, ¿cuál es la de menor área? ¿Sale? Entonces, para fijar ideas un poco en la pregunta, pues vamos a ver unos ejemplos de figuras que cumplen esa propiedad. El primer ejemplo es tomar media circunferencia, ¿no?, de radio 1. Entonces, el segmento está identificado con el radio y pues claramente yo puedo girarla 180 grados hasta invertirla, traslado, eso no genera área, y la regreso a su posición original, ¿sale? Entonces, ¿quién es el centro de donde exactamente. Entonces, el área que ocupo con esa, pues es el área de la media circunferencia, que es pi medios, que es más o menos 1.57, ¿sale? Un ejemplo también así inmediato, pero que mejora el área, es ahora tomar la circunferencia completa, pero de diámetro 1. Entonces, el segmento está identificado con el diámetro y pues claramente lo puedo rotar hasta invertir los 180 grados, ¿sale? Y el área que ocupo con esto, pues es 0.78, que es mucho mejor que el caso de la media circunferencia. Un tercer ejemplo que quizá no sea tan inmediato de ver, pero que es fácil verlo, es el triángulo equilátero de altura 1, ¿sale? Sí. Ajá, respecto al centro, exactamente. En el caso anterior, la rotación sería alrededor del centro, entonces nada más. ¿Hay restricciones respecto a dónde vas a rotar? No, no hay ninguna restricción. De hecho, ajá, yo podría considerar una figura tan grande como quieran y rotar el segmento así, ¿no? Alocadamente. Eso, obviamente. Totalmente contenida dentro del. Simplemente, exactamente. Simplemente que la rotación se lleve a cabo dentro de la figura, ¿no? Y de momento, respetando como la publicación original del problema, estamos restringidos a figuras convexas, ¿sale? Entonces, la tercera figura es un triángulo equilátero de altura 1, ¿sale? Entonces, con esta, el área que se ocupa es 0.57, que igual es una buena aproximación. Y la manera de rotar el segmento es la siguiente. Pues entonces, la altura está identificada con el segmento, y entonces, alrededor del vértice C, lo que puedo hacer es rotar, ¿no? Después traslado hasta llegar al vértice B, vuelvo a rotar, traslado, roto, traslado, y ya quedó invertida, ¿va? Entonces, en el artículo donde se publicó el problema, de hecho, esa fue la conjetura que se propuso, es decir, que el triángulo equilátero de altura 1 era la que resolvió el problema, ¿va? Y de hecho, en efecto, eso fue demostrado en 1921 por Julio Spall, ¿va? Pero poco después ellos se dieron cuenta que igual y qué tal si planteó el problema, pero sin la restricción de la convexidad. Obviamente eso abre el problema a un problema más rico, porque estoy considerando una clase de figuras mucho más grande, ¿no? Y entonces, con respecto a este nuevo problema, que este es el que se conoce así hoy en día en la literatura como el problema de Kakeya, es decir, el problema sin la restricción a la convexidad, lo que Kakeya propuso que resolvía el problema era la deltoide. La deltoide es esta figura que se va a dibujar en rojo, ¿sale? Entonces, con circunferencia de un radio adecuado, yo puedo hacer que la deltoide tenga un segmento de longitud 1 inscrito, y entonces la rotación dentro de la deltoide del segmento se vería así. ¿Va? Entonces, esa es la que ellos conjeturaron que resolvió el problema, pero de nuevo no presentaron solución, ¿sá?
Y entonces, en realidad, la aportación de Kakeya se limitó a proponer el problema. Y entonces, como ya no puedo hacer más larga la historia, voy a dar la solución definitiva, ¿sale? Este problema lo resolvió en 1928 Abraham S. Besicovich, ¿sale? Y la solución que dio es como contraintuitiva, porque lo que él demostró es que, de hecho, no hay una figura de área mínima. Es decir, la rotación yo la puedo hacer una figura de área tan pequeña como desee, ¿va? Y pues el objetivo de la plática es plantearles la solución que él dio, ¿va? Entonces, la solución de Besicovich se sustenta en dos construcciones. Primero, la construcción de unos conjuntos, que hoy se conocen como conjuntos de Besicovich, ahorita les digo qué son. Y la segunda son las conexiones de Pauli, igual, y ahorita motivo qué son, ¿va? Entonces, vámonos por partes. Los conjuntos de Besicovich. ¿Qué va a ser un conjunto de Besicovich? Pues simplemente es un conjunto, lo voy a definir en el caso general N, a nosotros nos interesa de momento en el plano, ¿va? Entonces, en general, un conjunto de Besicovich es un conjunto compacto de Rn que contiene un segmento de recta de longitud 1 en cualquier dirección. Es decir, si yo me paro en el caso del plano, si me paro en la circunferencia, ¿no? Entonces siempre debe de haber un punto de tal manera que este segmento de longitud 1 se queda dentro del conjunto, ¿va? Ejemplos, pues los que vimos, ¿no? Por ejemplo, la media circunferencia, el punto este X0 sería como el punto medio del segmento y cada uno de esos se queda dentro del conjunto, ¿va? Y entonces lo que él hizo primero fue construir uno de estos conjuntos en el plano de área tan pequeña como quieras, ¿va? Y para construir ese conjunto se basó en una construcción auxiliar que se conocen como árboles de Perron. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo quiero rotar 180 grados el segmento, lo que él se dio cuenta es que dentro del triángulo equilátero de altura 1, por ejemplo, si fijo el segmento en uno de los vértices y lo hago corresponder con uno de los lados, pues ese segmento lo puedo rotar 60 grados, ¿están de acuerdo? Dentro del triángulo. Entonces, lo único que yo necesito hacer es después tomarme tres copias de esa figura y ya voy a tener la rotación de 180 grados, ¿va? Entonces, en realidad el problema es hacer una construcción que me ocupe un área muy pequeña, ¿no? Y esa es justo la construcción que vamos a hacer, ¿va? Entonces, del triángulo equilátero de altura 1, lo que voy a hacer es dividir la base en una potencia de 2. En este caso son 8, ¿sale? Entonces, lo voy a dividir en segmentos iguales en una potencia de 2. En este caso es 8. Y lo que voy a hacer para la construcción es, me voy a fijar en cada uno de estos triángulos, por ejemplo, estos triángulos voy a llamar triángulos elementales, ¿va? Me voy a fijar, por ejemplo, en este triángulo elemental y una distancia fija lo voy a trasladar de esa manera, ¿va? Ahora voy a hacer lo mismo para este triángulo, entonces lo voy a trasladar. Lo mismo para este triángulo y lo mismo para este triángulo, ¿va? Ahora, fíjense que como estas separaciones provienen de la arista que compartían, entonces estos segmentos son paralelos. Entonces puedo volver a trasladar para pegar los cachos y pegarlos bien. ¿Están de acuerdo? Y hago lo mismo, y hago lo mismo. Como estoy traslapando, obviamente hay una reducción en el área, ¿están de acuerdo? Y de hecho se puede calcular que la reducción con respecto a la original es de 0.39, ¿va? Entonces lo vamos haciendo bien. Pero ahora noten que la base quedó dividida en cuatro partes iguales, porque en todas trasladé la misma longitud. Entonces, de este triángulo que está punteado en negro, pues puedo hacer lo mismo. Entonces, me fijo en este triángulo y lo traslado. Y lo mismo para el otro. Y vuelvo a pegar los cachos. ¿Va? ¿Cuánto reduje el área? Pues ahora la reduje a 0.29. Pues bastante bien, ¿no? Pero otra vez, la misma observación. Este triángulo que está punteado en negro quedó dividido en dos cachos iguales, su base. Puedo hacer la misma construcción hasta obtener esa figura, ¿va? Claramente, bueno, no claramente, pero se puede calcular que el área es de 0.23 con respecto a la original, más de la mitad, ¿va? Ahora, observen que de esta figura reduje el área, pero perdí la continuidad del movimiento. Es decir, en el triángulo original pues tenía el movimiento continuo 60 grados, ¿están de acuerdo? Y aquí, como lo que hice fue destrozar la figura, pues de alguna manera perdí el movimiento. Pero eso motiva al siguiente punto de la construcción, que le llamé conexiones de Pauli. Fíjense que si me fijo en cualquiera de estos triángulos, pues yo puedo mover el segmento dentro de cada uno de estos triangulitos. Entonces, en realidad, lo único que necesito es hacer un brinco mágico para pasar de un triángulo a otro, ¿no?
Y eso es lo que motiva a la segunda parte de la solución de Besicovic, que son las conexiones de PAL, ¿va? Entonces, para motivar la idea de las conexiones de PAL, permítanme presentarles el siguiente problema. Imaginen que tienen dos rectas en el plano, paralelas, L y L', y dentro de ellas tienen respectivamente dos segmentos, AB y A'B', ¿va? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el área mínima que yo requiero para trasladar este segmento AB hasta que coincida con el segmento A'B'? Otra vez, claramente yo podría agarrar el segmento y trasladarlo así, ¿no? Como quiera, ocupando un área tan grande como necesite. Pero entonces la pregunta interesante es, ¿cuál es el área mínima, va? Y entonces, así como de un primer intento es pues, tomar este vector y trasladarlo y describir este paralelogramo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se podrá hacer mejor? Pues claro que se puede hacer mejor, ¿no? Y esa es la idea detrás de las conexiones, ¿va? Entonces lo que voy a hacer es, en vez de tomarme el vector, voy a tomar una recta auxiliar que conecte el punto A con el punto B', ¿va? Y lo que voy a hacer es rotar el segmento alrededor, el segmento AB alrededor del punto A hasta que coincida con la recta. Traslado, eso no me genera área, y después vuelvo a rotar, y ya quedó, ¿va? Claramente del dibujo se ve que lo que ocupé en los arcos de circunferencia, pues es mejor que lo que había ocupado en el paralelogramo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿todavía se podrá hacer mejor? Y la respuesta es que sí, y la idea es la misma. Pero en vez de conectar el punto A con el punto B', ¿qué tal si agarro un punto auxiliar P y hago lo mismo? Roto, traslado, roto y vuelvo a trasladar. Y de hecho esta solución, o sea, esta área se puede reducir tanto como yo quiera, siempre y cuando haga este punto P cada vez más alejado. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que la idea de las conexiones es que en realidad, como lo que yo quiero es que cada cosa que le agregue a mi figura no aporte área, pues esto en realidad puedo hacer área considerablemente pequeña, ¿no? Tan pequeña como yo quiera, haciendo las conexiones tan grandes como yo quiera, ¿va? Y entonces ya, estos son los dos puntos para la solución de Besicovic. Me agarro el triángulo, me agarro la construcción que había dicho de los árboles de Perron y les pego las conexiones. Y entonces les voy a enseñar cómo se rota el segmento, ¿va? Entonces, de este lado, a la izquierda de la imagen, tienen el triángulo original, tienen estos dos triángulos distinguidos en verde y naranja, cómo quedan en la construcción, ¿va? Y entonces, este segmento se va a mover dentro de este triángulo 60 grados y también de esto, nada más que voy a ocupar las conexiones como este brinquito mágico entre triángulos, ¿va? Entonces, ahí va. Roto dentro del primer triángulo y ya estuvo, ¿no? Y ahora utilizo las conexiones. Traslado, roto, traslado, roto y ya quedé dentro. Vuelvo a rotar dentro del triángulo naranja y vuelvo a repetir. ¿Va? Y pues, ¿cómo le hago de nuevo? Pues lo mismo. ¿Están de acuerdo? Y entonces así puedo hacer la rotación 60 grados. ¿Va? Ahora, yo quiero de esta figura... Ay, perdón, déjenme regreso. De esta figura yo lo que quiero es que tenga un área tan pequeña como yo quiera, ¿no? Entonces, de mi construcción, del árbol de Perron, pues en vez de dividir en 8, divide en un número muy grande de triángulos, ¿no? Tan grande como quiera, y pues eso hace el área de este triángulo tan pequeña como quiera. Las conexiones, ya vi que las puedo hacer de área tan pequeña como quiera, entonces esto tiene área tan pequeña como quiera. Y para completar la rotación de 180 grados, pues me tomo 3 copias. Y ahí está la solución, ¿no? Entonces, parte del segmento, si observan, apunta hacia abajo, ¿no? Entonces la idea es invertirlo, ¿va? Entonces, pues hago el movimiento que les enseñé la vez pasada. ¿Y cómo paso de un árbol a otro? Pues utilizo las conexiones de nuevo. ¿Va? Y ya quedé. ¿Cómo paso? Vuelvo a repetir el movimiento. ¿Y cómo paso de un árbol a otro? Pues vuelvo a trasladar. Rotar, traslado. Y ya quedé. Pero aquí, por ejemplo, o sea, ¿cómo haces? Bueno, se puede estirar la rotación. Sí, sí, o sea, estas conexiones yo las puedo estirar tanto como quieras y ocupa, o sea, el arco de circunferencia es tan pequeño como yo quiera, ¿no? Vuelvo a hacer el movimiento y ya nada más traslado y ya quedó invertida en su posición original, ¿va? Ahora, de estos conjuntos de Besicovic, de hecho se sabe, lo que él también probó es que sin contar, a ver, las conexiones en realidad a final de cuentas son lo que aportan área.
porque son lo que, en las conexiones estoy obligado a describir el movimiento, ¿no? Entonces es lo que barre área. Igual es muy poquito, pero es lo que barre en el movimiento. Pero la figura del árbol, de hecho, lo que con esta construcción, lo que él probó es que haciendo, es una figura ideal, ¿no? Pero haciendo n tender a infinito, de hecho esta figura tiene área cero. Se pueden construir con área cero. Y la razón de que se los diera en general es que de hecho se sabe que hay conjuntos de Besicovich de medida de Lebesgue cero en Rn, ¿va? Entonces, así planteado este problema, igual y está chida la solución, pero parece una curiosidad matemática, ¿no? Pero resulta ser que los conjuntos de Besicovich han abierto como un estudio en otras áreas de las matemáticas. ¿Y cuál es el origen de ese estudio? Pues es que, aunque se sabe que los conjuntos de Besicovich en Rn tienen medida de Lebesgue cero, la siguiente pregunta que se hicieron fue preguntarse por la dimensión de esos conjuntos. La dimensión, un concepto de dimensión, pero el que se usa es el de dimensión Hausdorff, ¿sale? Entonces, sí puedo borrar esto, ¿no? Entonces, si yo me pregunto por la dimensión Hausdorff de un conjunto de Besicovich, la dimensión Hausdorff, resulta ser que para el caso de R2, sí se sabe que tienen dimensión 2. Entonces, tienen medida cero, pero ocupan como, en el sentido de la dimensión, lo más que pueden en el plano. Pero, y esto se llama la conjetura de Kakeya. Sí. Lo que se propone es que entonces en Rn deben de tener dimensión n. Y este es un problema que sigue abierto. No se ha resuelto y es como, o sea, por lo que se ha estudiado, resulta como imposible de resolverse, pero lo benéfico es que se ha podido hacer conexiones a todas esas áreas de las matemáticas. Y entonces, en particular, el que yo estudié fue uno que tiene que ver con combinatoria, ¿va? Entonces, a ver, primero, antes de contarles bien el problema, voy a hacer como unas notaciones. Entonces, a lo largo de la plática, F va a denotar un campo arbitrario. En particular, para el enfoque que yo le voy a dar, me va a interesar un campo finito, ¿sale? Entonces, como siempre, ¿no? F de X va a denotar la anillo de polinomios en una variable sobre el campo F, y F de X1, X2, así hasta XN, pues análogamente, ¿no? El anillo de polinomios de N variables sobre el campo F. Y entonces, voy a recuperar la noción de conjunto de Besicovich, es decir, un conjunto que tenga una recta en cualquier, un segmento de recta de longitud 1 en cualquier dirección. Entonces, bueno, esta es la recta usual, ¿no? La parametrización de la recta. Pero me voy a restringir al caso finito, es decir, voy a decir que un subconjunto del espacio vectorial F a la N, con F un campo finito, es un conjunto finito de Kakeya si para cada vector no cero en el espacio existe este vector, de tal manera que la recta se queda contenido, ¿no? Es decir, recupero la noción de conjunto de Besicovich. Naturalmente que como F es finito, pues ya no me interesa la noción de la distancia, ¿no? De que mida 1. Ya nada más me interesa que esté toda la recta, todos los puntos en la recta, ¿va? Y entonces, este problema fue propuesto por... Creo que ya no lo escribí. Fue propuesto por Thomas Wolff y la motivación, o sea, en el artículo eso dice, ¿no? Es para tratar de atacar esa conjetura que parece tan difícil, ¿va? Y entonces, a ver, conjuntos de finitos de Kakeya, pues el ejemplo más inmediato es que todo el espacio, claramente, es un conjunto finito de Kakeya, ¿no? Entonces eso te dice que la cardinalidad, porque lo que esto hace es dar como un modelo a escala del problema, es decir, en Rn, en el caso euclidiano, tenemos al menos dos nociones como de tamaño, la medida y la dimensión, ¿no? Pero cuando te restringes al caso finito, pues solo tienes cardinalidad, entonces de alguna manera hace el problema como más accesible, ¿no? Entonces, esto lo que te dice, si todo el espacio es de Kakeya, entonces pueden ser tan grande como el espacio, ¿no? Entonces, la pregunta interesante, ¿cuál creen que vaya a ser? Pues, ¿qué tan pequeños deben ser, ¿no? Al menos. Entonces, a ver, ejemplos de conjuntos de Kakeya finitos, pues si me agarro el espacio Z3 al cuadrado, pues la unión de cuatro rectas, pues claramente es un conjunto finito de Kakeya, ¿no? Estos ejemplos están hechos a modo, pero lo único que quiero resaltar es que observen que la cardinalidad del conjunto, que son los puntos en rojo, sobrepasa la mitad del espacio, ¿no?
Otro ejemplo, si me agarro Z3 al cuadrado y hago 6 rectas, ¿no? Entonces, los puntos en rojo son los puntos en el conjunto de Kakeya. Y otra vez, ¿no? La cardinalidad es al menos la mitad del espacio, ¿no? Total. Entonces, a ver, lo que Wolf propone es que lo que me va a interesar es la cardinalidad de los conjuntos finitos de Kakeya, y lo que él va a decir es que estos conjuntos cumplen esta cota inferior, es decir, la cardinalidad del conjunto de Kakeya debe ser al menos una constante Cn, que solo depende de la dimensión, o sea, de la n, de la dimensión del espacio, por la cardinalidad del campo a la n, es decir, debe ser una fracción del espacio, ¿no? Claramente esta constante debe estar entre 0 y 1, si fuese más grande que 1, pues sobrepasaría la cardinalidad del espacio, ¿no? Entonces, ese fue el problema que planteó. Y en su artículo, pues, lo que avanzó fue, para n igual a 1, pues es el campo, y entonces la respuesta es inmediata, ¿no? Con la constante igual a 1, pues esto se obtiene la cota. Entonces, en 1 no hay chiste. Para 2 lo resolvió en su mismo artículo. Pero para n mayor o igual que 3, se quedó igual que con el caso euclidiano. Es decir, no avanzó en mucho. Lo propuso en el 99 y hasta el 2009 nadie lo pudo resolver. Y de hecho se pensaba que estaba en el mismo orden de dificultad que en el caso euclidiano. Y entonces, una de las motivaciones para que yo eligiera este problema fue que... Ah, bueno, antes. Rogers dio otra prueba, ¿no? ¿Perdón? Es que tienes un n más 2 por 2, ¿no? Ajá. Ah, lo resolvió para n igual a 2, ajá. Sí, si n es igual a 2, te queda 4 entre 2, 2, ajá. Sí, ¿no? Entonces, lo resolvió para n igual a 2, pero Rogers dio otra prueba, en el 2006, me parece, y lo que él probó fue que, de hecho, en el caso de dimensión 2, los conjuntos de Kakeya deben ser al menos la mitad de la cardinalidad del espacio, como ya habíamos visto en los ejemplos, ¿va? Y hasta el 2009 todos pensaban que era como del mismo orden que en el caso euclidiano. Y entonces una de las motivaciones que... Ah, bueno, esta era la mejor cota que se sabía hasta antes del 2009, ¿va? Entonces, hay muchos artículos donde usan técnicas medio raras para demostrar eso, y lo único que les quiero decir es que, al menos en las que yo pude como estudiar, todas eran técnicas completamente combinatorias, es decir, a cuento puntos, ¿no?, intersecciones de rectas, etcétera, o sea, que lo que uno esperaría en un problema de combinatoria, al menos de inicio. Y en el 2009 el matemático Sip de Beer fue el que resolvió el problema, y de hecho lo resolvió en una página, o sea, ¿no?, está el abstract, la solución y las referencias, así el artículo tiene 2 páginas. Entonces, pues para los que estudiaron este problema y para los que creían que el problema en el caso finito tenía como el mismo orden de dificultad, pues esta solución sí resultó como una sorpresa grande, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a contar es la solución que dio Sip de Beer, ¿va? Entonces, lo que él probó fue que cualquier conjunto de Kakeya en el espacio F de la N cumple esta cota. Es mayor o igual que este coeficiente binomial, y este es fácil probar que es la cardinalidad del campo a la n entre n factorial. ¿Va? Entonces, vamos a ver cómo lo probó. Entonces, el primer paso que usa de Beer en su prueba es tomar una proposición bien conocida sobre polinomios de una variable y tratarla de generalizar en n variables. ¿Va? Entonces, la que se agarró fue esta. Entonces, si yo tengo d un entero mayor o igual que 1, entonces, si tomo un polinomio no cero en una variable sobre el campo F, las raíces están acotadas por el grado, ¿no? Ese es un resultado clásico en polinomios. Y el siguiente resultado que usó es que, dado cualquier conjunto de cardinalidad a lo más D, es decir, un conjunto finito acotado, más finito nada más, entonces existe un polinomio no cero de grado a lo más D que se anula en el conjunto. Cuando digo que se anule, quiero decir que el polinomio valorado en cada punto del conjunto es igual a cero, ¿no? Este polinomio, pues, es facilísimo de construir, ¿no? Es el producto de factores lineales. Es decir, si me agarro el producto, ¿no?, de x menos a con a en a, ¿no?, este polinomio se anula en cada punto del conjunto A, es no cero. Ahora, igual el primer punto, uno podría creer que sí es fácil generalizar, ¿no? Pero el segundo
con esa construcción, pues igual en n variables no está fácil como ver qué producto te tomas, ¿no? Entonces, pero vamos por pasos. La pregunta es, ¿por qué le interesa generalizar esta proposición? Y le interesa porque, a final de cuentas, lo que él quiere es obtener una cota inferior de la cardinalidad de los conjuntos. Y esta proposición justo te permite concluir cotas. Por ejemplo, el punto 1 te permite concluir una cota superior. Si yo quiero obtener una cota superior de la cardinalidad de A, pues lo único que tengo que hacer es exhibir un polinomio que se anule en A, porque entonces las raíces van a estar acotadas por el grado, ¿no? Pero el conjunto va a ser un subconjunto de las raíces porque se anula en cada punto. Entonces eso me permite acotar superiormente la cardinalidad, ¿va? Y el segundo punto también me permite acotar, pero inferiormente. Fíjense que lo que dice el segundo punto es que cualquier conjunto de cardinalidad a lo más D, es decir, acotado superiormente, ¿no?, existe un polinomio no cero. Entonces, si me fijo en el recíproco, si yo muestro que el único polinomio que se anula en un conjunto es el cero, entonces debe pasar la cota al revés, es decir, debe obtener una cota por abajo, ¿sale? Entonces, por eso le interesa generalizar esta proposición a polinomios en n variables, ¿va? Y entonces, la generalización del punto 1 es un teorema que ya se conocía. De hecho, se encuentra en la literatura como este lema. Y la generalización dice lo siguiente, dice, si tienes un campo finito con coelementos, entonces cualquier polinomio no cero en n variables sobre el campo, de grado a lo más d, tiene este número de raíces, ¿va? Ahora fíjense que aquí hice un cambio. En la proposición anterior el enunciado hablaba de cualquier campo y aquí ya me restringí a un campo finito. Entonces, la manera de ver eso es que la generalización sobre un campo infinito, pues, no me ayuda en nada, porque, por ejemplo, yo podría tomar el polinomio en dos variables sobre R, P de X1, P de X2 igual a X1, X2, y entonces cualquier punto de la forma 0, A con A en R es una raíz, y entonces en realidad tengo un número infinito de raíces de ese polinomio, ¿no? Y si yo quiero seguir preservando como la relación entre el grado con el número de raíces que puedo tener a lo más, no hay otra más que restringirse a campos finitos, ¿va? Y entonces, ese teorema ya se conocía, pero para lo que nosotros nos va a servir es para... Ah, bueno, aquí hay un ejemplo. Si tengo este polinomio, ¿no?, en dos variables, tiene grado 2. Nada más les recuerdo, igual ya lo saben, pero el grado de un polinomio en una variable es el grado máximo de sus monomios, ¿sale? Entonces, este, por lo que te dice, es que tiene a lo más 3 raíces. De hecho, se puede hacer así como a pata, que tiene nada más 3. Pero bueno. Pero para nosotros lo que nos va a importar es poder concluir cuando un polinomio es 0, ¿sale? Entonces, si yo tengo un campo finito con la cardinalidad del campo igual a Q y tengo un polinomio de grado D estrictamente menor que la cardinalidad del campo, entonces, si me anulo en todo el espacio, no hay de otra más que sea el polinomio 0. ¿Sale? O sea, es un criterio que te ayuda a ver cuándo un polinomio es igual al polinomio cero, ¿no? Idénticamente cero. Ahora, ¿por qué la condición de que el grado sea estrictamente menor que Q? Porque en campos finitos, a diferencia de lo que pasa en un campo infinito, yo puedo tener un polinomio no cero que se anule en todo el espacio. Por ejemplo, si tengo el polinomio x cuadrada más x con coeficientes en z2, entonces en 0 pues se anula, ¿no? Y en 1 también, porque es 1 más 1 que es 2, entonces es 0. Entonces es un polinomio no 0 que se anula en todo el espacio sin ser el polinomio 0, ¿va? Entonces ese criterio solo me sirve cuando el grado es estrictamente menor que la cardinalidad del campo, ¿va? Y simplemente es un criterio para poder yo concluir que si te anulas en demasiados puntos y tu grado es conveniente, entonces eres el polinomio 0, ¿va? La generalización del siguiente punto, digo, del punto 2, perdón, está anunciada en ese lema. Y lo que dice es lo siguiente, si yo tomo D un mayor o igual que ser un entero, entonces, dado cualquier conjunto A de un espacio vectorial F a la N, de cardinalidad acotada por este coeficiente binomial, ¿va? Entonces, existe un polinomio no cero de grado a lo más D que se anula en A. ¿Va? Y la prueba es tan bonita, que se las voy a decir. Cada que puedo doy esta prueba. Entonces, voy a llamar a este conjunto como el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más D con coeficientes en F y de n variables, ¿va? Entonces, no es difícil probar que la dimensión de ese espacio es justo el coeficiente binomial, ¿va? Es ese coeficiente binomial. Ahora voy a considerar el espacio vectorial
de las sucesiones con entradas, de las sucesiones, digamos, de A entradas, con A la cardinalidad del campo, digo, del conjunto, con coeficientes en F, ¿va? Ese espacio vectorial tiene la dimensión, pues, la cardinalidad del campo, porque son sucesiones. Y entonces el punto clave, el punto bonito, es tomarme esta transformación lineal. Voy a tomar esta transformación lineal de los polinomios a este espacio vectorial, y a cada polinomio lo voy a enviar a la sucesión, con entradas, evaluar el polinomio en cada punto de A. Esa es lineal porque pues, es una sucesión. Pero por la hipótesis, esta diferencia, que sea positiva, quiere decir que el kernel de esta transformación lineal es no trivial. Entonces debe haber el polinomio que yo busco. Un polinomio no cero, y ese es justo el que se anula en cada punto de A. ¿Va? Está bonita, ¿no? Bueno, esa se la conté a Marta Tacane, y es que Marta Tacane fue mi sinodal, y se lo puso a sus alumnos de álgebra lineal 1. Igual los pasé a arruinar, pero bueno. Entonces, eso concluye el primer ingrediente de la prueba, ¿va? Y el segundo ingrediente de su prueba es estudiar el comportamiento de ciertos polinomios en los conjuntos finitos de Kakeya. Fíjense que, como les dije, el punto 2 te garantizaba que si tú ves que el único polinomio de grado pequeño que se anula en un conjunto es el 0, entonces ese conjunto debe cumplir una cota inferior, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese fue el punto 2 que les dije en la proposición. Entonces, lo que le va a interesar a Sibdevir es estudiar qué pasa con un polinomio que se anula en todo el conjunto de Kakeya. Si el único que cumple eso es el 0, entonces ya obtuve una cota inferior para ese. ¿Están de acuerdo? Y de hecho eso es lo que hace. ¿Va? Para nosotros, el grado de los polinomios que nos va a interesar va a ser Q menos 1. Es decir, si yo muestro que el único polinomio que se anula en un conjunto de Kakeya es el 0, entonces tengo esta cota, que es la que quería. ¿Va? Y entonces eso es lo que prueba. Bueno, esto es lo que él prueba. Dice, tomo un campo finito con Q elementos y un polinomio de grado a lo más Q menos 1. Si este polinomio se anula en todo el conjunto de Kakeya, entonces no hay de otra más que el polinomio sea el cero. Ahora, fíjense que hasta cierto punto es lo novedoso de su técnica. En un principio el problema parece totalmente combinatorio, es decir, me da el conjunto de Kakeya, debe tener una recta en cualquier dirección, cuento puntos, ¿no? Y de alguna manera él ya introdujo polinomios, y por lo que vamos a ver ahorita, introducir polinomios ya hace que todo caiga. Y entonces la prueba que él dio fue la siguiente. Entonces supongamos que no. Supongamos que el polinomio no es cero, ¿va? Y entonces ese polinomio lo voy a expresar como suma de polinomios homogéneos, ¿va? Es decir, un polinomio homogéneo de grado 0, un polinomio homogéneo de grado 1, así hasta un polinomio homogéneo de grado D, ¿va? Entonces, este polinomio, el homogéneo de grado D, no es 0, porque D es justo el grado del polinomio, ¿va? Entonces, como el polinomio, este polinomio se anula en este conjunto de Kakeya, en el conjunto K, y ese conjunto no es vacío, entonces el grado debe ser mayor que 1, es decir, no puede ser constante, ¿va? Y entonces, lo que voy a hacer es ver que ese polinomio, recuerden, el grado es a lo más Q menos 1, que es estrictamente menor que la cardinalidad del campo. Entonces, si yo veo que se anula en todos los puntos del espacio, tiene que ser el 0, ¿están de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es ver eso, que se anula en todo el espacio. Y primero me voy a agarrar un vector no cero. Como K es un conjunto de Kakeya, entonces, y el polinomio se anula en el conjunto de Kakeya, entonces, en particular, el polinomio se anula en esta recta. ¿Están de acuerdo? Pero el polinomio restringido a la recta, pues es un polinomio en una variable. ¿Sale? Y su grado es a lo más Q menos 1, porque el polinomio con el que empecé es de grado a lo más Q menos 1. ¿Sale? Pero como se anula en toda la recta, entonces se anula para cada T. ¿Pero cuántas T tengo? Pues Q. Entonces me anulo en más puntos que el grado del polinomio. Entonces ese polinomio no debe ser más que el 0. ¿Están de acuerdo? Como es el polinomio 0, los coeficientes de ese polinomio debe ser el 0. Ahora, igual esto no es tan inmediato de ver, pero el coeficiente que va acompañado a la potencia D de la variable T es justamente el polinomio homogéneo de grado D evaluado en B. ¿Sale? Eso igual y hay que checar las cuentas, pero es algo que pasa, ¿sale? Y como ese coeficiente debe ser 0, entonces este polinomio evaluado en el punto B debe ser 0. ¿Sale?
pero B fue un punto arbitrario, ¿no? Entonces ya vi que este polinomio homogéneo de grado D se anula en cualquier vector no cero. Pero además, este grado, o sea, el D es mayor que 1, entonces en el 0, pues claramente se anula. Entonces, de hecho, se anula en todo el espacio. Y como su grado es estrictamente menor que la cardinalidad del campo, pues debe ser el polinomio 0. Pero ya habíamos dicho que este no era 0, porque era justo el polinomio del grado, asociado al grado del polinomio. Pues es una contradicción. ¿Están de acuerdo? Y ya con eso, con esos dos elementos ya lo tengo. Ya tengo lo que probó de Beer. Lo que probó fue que si tengo un conjunto de Kakeya en un espacio F a la N con la cardinal del campo igual a Q, se cumple esta cota, ¿sale? Esta fue la que probamos en realidad, ¿están de acuerdo? Y esta se obtiene pues, de la definición del coeficiente binomial. Entonces ya es un corolario inmediato, porque si supongo que no, si supongo que el conjunto cumple la cardinalidad contraria, digo la cota contraria, entonces debe de existir un polinomio no cero que se anula en el conjunto, pero ya vimos que el único que se anula es el cero, entonces es una contradicción, ¿va? Entonces, igual y así la prueba, otra vez, parece como una prueba chida, una técnica padre para resolver este problema, pero pues igual y nada me dice que se pueda aplicar a otras cosas. Pues de hecho, lo interesante es que esta técnica, o sea, atacar problemas combinatorios con polinomios que cumplen cierta propiedad, pues se ha aplicado mucho en combinatoria y se le conoce hoy en día como el método polinomial, ¿va? Y ha tenido como... ha sido muy eficaz para resolver otros problemas en combinatoria o para dar pruebas alternativas a teoremas que ya se conocían, ¿sale? Y entonces, y lo padre de la técnica es que sí hay como pasos distintivos que usar, es decir, hacia muy grandes rasgos, pues el problema del que yo parto es que tengo un subconjunto de un espacio vectorial sobre un campo finito y lo que quiero es acotar la cardinalidad de ese campo, ¿no? Digo, de ese conjunto. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos es que si la cardinalidad está acotada superiormente, debe de haber un polinomio no cero que se anule ahí, ¿no? Y después lo que hicimos fue utilizar lo que define al conjunto para llegar a una contradicción y ya. Y esos son como los pasos distintivos de la técnica, del método polinomial, ¿va? Entonces, pues, en los últimos años sí ha tenido como un estudio igual como, aún restringido como al ámbito de la combinatoria, pero como todos estos polinomios y son ceros de polinomios, tiene mucho que ver con geometría algebraica, pues también ya han visto algunos teoremas de geometría algebraica que se han podido resolver con esta técnica, ¿va? Y pues ya, eso era lo que les quería platicar. ¿Alguna pregunta para Jonathan? Sí. A ver, sobre la dimensión de espacios de dimensión arbitraria, ¿hay algún trabajo, no? O sea, ¿hay una cota, alguna cosa de eso? Hay muchísimas. Caso real. Sí, incluso hay un a ver, el artículo de Wolf, se llama Thomas Wolf. Thomas. El artículo donde propone ese, como que el objetivo del artículo era resumir el trabajo que se había hecho sobre Kakeya. Es decir, ahí pone la relación que hay entre combinatoria, entre teoría de operadores y las cotas que se saben de esa, o sea, sobre todo se sabe para R4, R3, o sea, cotas muy locas. Y hay otro artículo que también resume lo que se sabe como hasta por el 2006, y ese artículo es de Terence Tao. Bueno, ese es muy famoso, Terence Tao. Que él en particular ha estado como muy, muy interesado en ese problema, y también él lo relacionó con ecuaciones de onda y cosas así súper extrañas. Entonces, hay otro artículo de Terence Tao, todos son muy fáciles de conseguir en internet, que habla de lo que se sabe de Kakeya con respecto a la conjetura. Lo que sí te puedo decir es que lo que sí se ha hecho mucho es dar condiciones equivalentes, es decir, tiene dimensión Hausdorff igual a n, sí, solo sí, ¿no? Y entonces ya más bien se estudia en otros ámbitos. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con teoría de operadores, que se le llaman operadores maximales de Kakeya, y más bien lo que se estudia son conjeturas que son equivalentes a n, a esa, perdón. Entonces sí hay mucho estudio, pero pues digamos que técnicamente está como más complejo entrarle, ¿sí? A mí me sobrepasó, entonces mejor me fui por combinatoria.
Sí, pero sí se sabe. No, no se ha resuelto, pero se sabe. Se saben algunas cotas. Sí. ¿Qué pasa? El método plutoniano, como tienes algunos ejemplos de problemas que haya resuelto en plutoniatorios. Sí, sí. Bueno, de hecho hay uno que está muy padre porque lo voy a escribir. Entonces, este se llama el... Bueno, ahorita les paso como... Terence Tao también tiene como... Sid LeVeer y Terence Tao tienen como dos artículos donde se... Bueno, no son artículos, son como notas donde se ha aplicado el método. Igual y si las quieren checar, por si les interesa la técnica. Y yo tengo un libro que hasta donde yo sé es como el único libro que tiene... Que se ha publicado del método. Igual y se los paso por si lo quieren ver. Es este, donde viene como las herramientas básicas del método, que en esencia son la generalización de la proposición que les llame variables, y ese es como que tiene todas las aplicaciones que se conocen, y a mí me late porque hace, al menos en Kakei, hace el contraste de las técnicas que se usaban en combinatoria sin el método polinomial y después con el método polinomial, ¿no? Ajá. Entonces, y uno de los problemas que se han atacado es, de hecho, lo resolvió el autor de ese libro, poquitito después de que Sid LeVeer publicó su demostración, él lo resolvió junto con un otro que no recuerdo, se llama el problema de las conexiones. Problema de las conexiones. ¿Sale? Y entonces, primero que nada, ahorita se los planteo. Es en R3, ¿sale? Entonces, si yo tengo tres rectas no coplanares en R3, así, pues a su intersección le voy a llamar conexión, ¿sale? Entonces, cada vez que yo tenga la intersección de tres rectas no coplanares en R3, a eso le voy a llamar conexión, ¿sale? Y entonces, lo que el problema plantea es, si yo tengo un conjunto con n rectas en R3, entonces, si tengo L... Si L es un conjunto de n rectas en R3, ¿cuál es el máximo número de conexiones que yo puedo obtener a partir de esas L rectas? ¿Okay? ¿Cuál es el máximo de conexiones que puedo obtener? A ver, para fijar ideas, un ejemplo. Por ejemplo, si se toman a ver, yo no sé bien cómo se dice, si se dice cuadrícula. Si se toman una cuadrícula, por ejemplo, así está. Bueno, para hacerlo fácil, lo voy a tomar con dos puntos, ¿sale? O sea, se toman un punto, pero que nada más sea como el cubo así, ¿no? Pues cada uno de los vértices es una conexión, ¿no? A ver, mi conjunto de rectas va a ser las aristas de este cubo, ¿sale? Y mi conjunto de conexiones va a ser pues los vértices. ¿Mande? Sí, ajá, exactamente. Sí, de hecho, otro ejemplo así como fácil de ver es el tetraedro, ¿no? Ajá. ¿No? Ese es como otro ejemplo. Y y lo que se sabe, o bueno, más bien lo que ya se resolvió, es que el número de conexiones, si le llamo J, bueno, lo continúo así. Si tengo n rectas, entonces el número de conexiones. Número de conexiones. Es menor o igual que una constante. Por n a la 3 medios. ¿Sale? Y eso es lo que se resolvió. O sea, se sabe que el número de conexiones no puede exceder esta cota, esta potencia del número de rectas. ¿Y esa constante que...? Pues es una constante. Por ejemplo, en la que, como yo lo estudié, es 10. Es menor o igual que 10 veces, ¿no? Y el paso truculento, o sea, que
que de momento no tiene como nada que ver, lo que resulta ser es que las derivadas parciales del polinomio que se demuestra que existe se anulan en las conexiones. O sea, las derivadas parciales. Y como que de la nada sale ese truco, ¿no? Y sí, si quieren, la prueba está ahí. Igual en inglés se le conoce como the Jones problem. Jones problem. Jones problem. ¿Sí está bien mi inglés? Sí, ¿no? Jones problem. Les digo, o sea, la prueba es en una página igual y lo que hace es lo mismo. Encuentra un polinomio que se anula en todas las rectas, pero resulta, y de grado mínimo, pero resulta ser que ese polinomio, sus derivadas parciales, o sea, el gradiente, se anula en las conexiones. Y entonces, como las derivadas parciales son polinomios de grado menor, obtiene una contradicción. O sea, una cosa así que no tiene nada que ver. Así, tal cual. Entonces, está padre. Bueno, al menos por los ejemplos que yo he estudiado, sí tienen como solución que está padre. Entonces, ¿también es un problema de conexiones entre áreas? ¿Mande? ¿También es un problema de conexiones entre áreas de matemáticas? Es exacto, sí. Doble conexión. Sí, te digo, yo la verdad no tengo mucho conocimiento de geometría algebraica, pero hay muchos teoremas padres de geometría algebraica que ya estaban hechos, pero que se han dado pruebas así como padres con este método. Sí. Pero bueno. Pues va. Pues ya se detalla.